La ardilla es un mamífero roedor que puede encontrarse por todo el mundo excepto en Oceanía y la Antártida. Son escaladores experimentados. Tan solo bajan al suelo para buscar comida como frutos secos, semillas, raíces y hojas, y en algunos casos huevos o pájaros muy pequeños. Por mucho tiempo se clasificó equivocadamente a los conejos como roedores, pero en realidad pertenecen al grupo de los lagomorfos. Los conejos poseen una visión especial que es importante destacar. Son los poseedores de casi 360 grados de visión panorámica. Esta habilidad les ayuda a avistar a los depredadores que vienen prácticamente desde cualquier dirección. El tejón es un animal de hábitos nocturnos, pudiendo comenzar sus salidas al crepúsculo, siendo muy raro observarlos a plena luz del día. Los tejones son omnívoros, se alimentan de insectos, particularmente abejas y miel, de otros invertebrados, de mamíferos, de reptiles pequeños, maíz, frutas y plantas. El olfato y el oído del tejón están muy desarrollados, mientras que la vista la tiene más limitada, pues por sus hábitos de vida la han adaptado prácticamente al uso nocturno y a la oscuridad de su madriguera. El búho es un ave rapaz, es decir, que persigue a otros animales para alimentarse y no es carroñero. Tiene hábitos nocturnos, puede permanecer despierto durante la noche y se caracteriza por ser solitario. El erizo es un pequeño mamífero que apenas llega al medio kilo de peso y que llama la atención por sus características púas, que emplea como arma defensiva haciéndose una bola cuando percibe un posible peligro. Los erizos tienen excelente audición y muy buen olfato, pero su visión no está tan desarrollada. Por ello, se orientan en su hábitat y se comunican principalmente a través de sonidos y olores. El mapache es distinguido por una máscara negra a través de sus ojos y su cola peluda anillada. Es un animal muy veloz, suben y bajan los árboles con gran agilidad y a una alta velocidad. Incluso pueden caerse a grandes alturas y sobrevivir. Como parte de su gran adaptabilidad, los mapaches son omnívoros y se alimentan tanto de especies vegetales como de especies animales. El zorro es conocido por su astucia, inteligencia y agilidad. Pertenece a la familia de los cánidos y suelen tener un tamaño pequeño. Su carácter independiente y solitario no ha permitido que hayan sido domesticados. Se pueden ver en prácticamente todos los lugares del mundo, pero el zorro común está muy extendido por Europa y América del Norte. Se identifican fácilmente por sus orejas, siempre en alerta, y su espesa y larga cola. El puma es un mamífero carnívoro de la familia de los félidos y no solo se caracteriza por ser tan veloz, sino también porque consigue saltar hasta los 6 metros de altura. Es un animal autóctono de América, que habita en zonas boscosas, montañosas y selváticas con clima templado. A diferencia de otros felinos como el león o el tigre, el puma no ruge, sino que maulla de forma similar a un gato. El tigre está considerado como el felino más grande del mundo, llegando a pesar hasta 324 kilos cuando está en su etapa adulta. Se ubica principalmente en las sabanas de Asia y su dieta es enteramente carnívora. Lamentablemente, la especie se ha visto amenazada por el hombre en su hábitat natural y su número ha disminuido notablemente. Las ranas son anfibios conocidos por sus habilidades para saltar, croar, por tener ojos saltones y piel viscosa. Viven en todo el mundo y se encuentran entre los animales más diversos del mundo, con más de 6.000 especies. Algunas ranas sudamericanas son tan tóxicas que una gota de sus secreciones cutáneas puede matar a un ser humano adulto. El ciervo es un animal mamífero que forma parte del conjunto de los rumiantes. Suele tener una altura de 1,30 m y puede pesar hasta 200 kilos, aunque sus características varían de acuerdo a cada subespecie. Los osos pardos habitan en los bosques del norte, posicionándose como la especie de oso más común en el mundo.
Pueden encontrarse en Asia, Europa y Norteamérica. Son omnívoros solitarios, caracterizados por ser uno de los depredadores más grandes que hibernan durante los meses helados de fin de año. El águila es el mayor ave depredadora que surca los cielos. Esta ave de presa tiene en su misma familia diversidades y tipos diferentes de águilas, siendo una de las aves más conocidas por su enorme tamaño, constitución física fuerte y robusta, y su enorme cabeza con su pico tan característico que tiene de color amarillo. El gavilán es un ave rapaz que puede medir cerca de 30 centímetros desde la cola hasta el pico, con plumas grisáceas, rojizas y blancas. En cuanto a la alimentación, los gavilanes se alimentan de otras aves y también de animales más pequeños que consiguen cazar mientras vuelan. El jaguar es el único felino grande de América y el tercero más grande del mundo, después de los tigres y los leones. Son muy parecidos a los leopardos, que viven en África y Asia, pero las manchas de los jaguares son más complejas y suelen tener un punto en el centro. A diferencia de muchos otros felinos, los jaguares no rechazan el agua. De hecho, son muy buenos nadadores. El lince es un animal mamífero que forma parte del grupo de los félidos. Se trata de una especie cuyo cuerpo está recubierto de un pelaje de tonalidad rojiza con manchas de color oscuro. El lince es un animal terrestre, nocturno y silencioso, excepto en la época de reproducción. Como felino, trepa a los árboles o nadan para atrapar a sus presas. Habita en los bosques de Europa, Asia y Norteamérica. A pesar que el oso panda es considerado un animal carnívoro, su alimento favorito es el bambú. Es un gran devorador de esta planta, hasta el punto que puede pasar más de medio día solo saboreándola y degustándola. Diariamente, un panda necesita comer al menos 12 kilos de bambú para cubrir sus necesidades alimenticias. Los murciélagos son animales generalmente nocturnos que viven alrededor de 20 años y se alimentan de insectos y pequeños animales. Al igual que las abejas y otros insectos, cumplen con una importante función en la naturaleza. Son animales polinizadores, sin los cuales muchas especies de plantas no tendrían cómo reproducirse. La nutria es un mamífero carnívoro que pertenece a la familia de los mustélidos. Su cuerpo es grande, esbelto y ligeramente aplanado. Aunque son animales que pueden estar perfectamente en tierra firme, las nutrias prefieren sumergirse en las profundidades del mar. De hecho, son capaces de aguantar 6 minutos sin salir a tomar aire y pueden llegar a nadar a 30 km por hora. Los tucanes son hermosas aves de tamaño medio y se destacan por su pico muy colorido y desarrollado. Sin duda alguna, son una de las aves más bellas del planeta. Son nativos de América y habitan al sur de México, Centroamérica, la región del Caribe y la zona norte de Sudamérica. Y prefieren aquellos bosques que sean muy húmedos y también fríos, con abundancia de árboles donde pueden conseguir fácilmente sus alimentos y construir sus nidos. El término ratón no designa a una sola especie, sino a un grupo de roedores que tienen en común su pequeño tamaño. Existen varias familias y géneros que se engloban bajo este término, pero sin duda el más representante de todos es el ratón doméstico. Estos animalitos son muy territoriales, de hecho les gusta tener un terreno que puedan identificar como propio. Los ratones saben nadar y bucear desde que se hacen adultos, de manera instintiva. Utilizan la natación para cruzar ríos y conseguir alimentos. Los topos incluyen docenas de especies de pequeños animales excavadores que se encuentran en todo el mundo. Conocidos por su habilidad para hacer túneles, los topos son depredadores diminutos que crean elaboradas redes de túneles y caminos a través de la vegetación y el suelo. Al llevar una vida bajo tierra, los ojos de los topos son pequeños y carecen de oídos externos, que podrían llenarse de suciedad.
Los lobos son una especie de cánidos, emparentado genéticamente con el perro doméstico. Viven en manadas y antes de su encuentro con el ser humano, era uno de los depredadores más abundantes de Norteamérica, Eurasia y el Oriente Medio. Los lobos siempre han sido objeto de la leyenda, debido a su aullido, el cual usan para comunicarse. Un lobo solitario puede aullar para atraer la atención de su manada, del mismo modo que los aullidos de una manada pueden actuar como mensajes territoriales entre varias de ellas. Las liebres son mamíferos lagomorfos que suelen habitar en zonas secas, sobre todo en zonas con mucho matorral. Viven en madrigueras que ellas mismas hacen, justo cuando se van a aparear. Suelen hacerlas de un metro de profundidad e incluso algunas las hacen de hasta 3 metros. Su dieta es completamente herbívora, muy similar a la de los conejos. Los zorrillos son animales de mediano tamaño que habitan principalmente en América. El rasgo característico de los zorrillos es el fuerte y fétido olor que segregan sus glándulas anales. Se trata de un chorro de una nociva mezcla de tioles sulfúricos, las sustancias químicas presentes en las cebollas crudas que te hacen llorar. Este olor es emitido cuando el animal se siente amenazado. La persona que reciba el ataque sentirá ahogo y una ceguera temporal, además de quedar impregnado con un olor nauseabundo. Los jabalíes también son llamados cerdos salvajes. Predominan en Europa, norte de África y en casi toda Asia. Estos animales son tremendamente adaptables a una gran variedad de hábitats, desde bosques hasta los desiertos. Es un animal omnívoro que se alimenta fundamentalmente de plantas. El 90% de la dieta está compuesta de materia vegetal. La salamandra es una especie de anfibio alargado y provisto de patas y cola perteneciente a la familia Salamandridae. Su piel es lisa y brillante de color negro, con manchas irregulares amarillas, aunque estos colores pueden cambiar según sus hábitats. Una de sus características es que si pierde algún miembro, las salamandras son capaces de regenerarlo. Se distribuye a lo largo de Europa, desde Portugal a Italia y Grecia hasta el norte de Alemania, sur de Polonia y Rumanía. La tortuga dragón es autóctona de América Central. Su alimento en la naturaleza consiste en insectos pequeños y lombrices de tierra, junto con hierbas comestibles y frutas. Pasan escondidas entre las hojas buena parte del día y solo salen en busca de agua y comida. Aunque algunos son muy activos,